Hola a todos, una vez más bienvenidos a su canal de Filósofo Internacional 2.0. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos gusta a todos y es el tema de Piedad Córdoba. Sí, señoras y señores, Piedad Córdoba. Yo vengo diciéndole hace tiempo que Piedad Córdoba huele a formol. Está como que le va a hacer compañía al Sambo de Sabaneta allá en la sexta paila donde no volverá. Está ya está lista. Resulta, pase y acontece, que hay noticias de Piedad Córdoba. Pero antes de entrar en materia, me gustaría pedirte primero que te suscribas al canal si no lo has hecho. Segundo, que me sigas en TikTok como @filosofo777USA. Tercero, me gustaría informarte que ya está abierta la página web de filósofo777.com. Y cuarto y último punto, no olvides visitar los cursos que estamos promocionando en el enlace que está en la descripción de este video si realmente te interesa ganar un dinero extra siendo dueño de tu propio negocio en tu casa. Tú decides si ganas o no. Eres tú el único o la única que es capaz de tomar esa decisión. Yo no puedo tomarla por ti. Bien, el enlace de la descripción te lleva y te da toda la información. Bien, vamos a entrar en materia y es que graves problemas de salud siguen amenazando la vida política y la vida física de esta vieja, que yo la he llamado así, la vieja Piedad Córdoba. Justo cuando por primera vez llega a la presidencia colombiana un gobierno de izquierda, la senadora Piedad Córdoba no ha podido, escuchó bien, no ha podido apersonarse en las plenarias del Congreso debido a su delicado estado de salud. Al menos hasta finales de octubre, la senadora Piedad Córdoba no podrá volver al Congreso de Colombia, ya que su delicado estado de salud se lo impide. Le ha exigido presentar una nueva excusa médica. Se conoció que la incapacidad fue emitida por un médico de la clínica del Rosario en Medellín, donde se encuentra recibiendo el tratamiento, y fue extendida hasta el 26 de octubre. El diagnóstico por el que se le extendió la incapacidad el pasado 9 de septiembre, que venció el 25 de septiembre, fue de esteatorrea pancreática. Esta condición genera en el paciente un exceso de grasa en las heces debido a la insuficiencia pancreática exócrina. Vuelvo y lo repito, esta vieja huele a formol. ¿Qué opinan ustedes? Con tantas ganas que tenía de joderle la vida a los colombianos, oye, no va a poder, no va a poder, no va a poder. Y decimos, como dicen los chavistas, no volverá, y no volverá. Pues sí, Piedad Córdoba, no volverás. Como que te vas a librar de la justicia de Estados Unidos, pero de la divina no. Eso parece. Pero bueno, de todas maneras, vamos a seguir esperando a ver qué dicen los médicos, porque ha gastado real como no ha, en cuanta clínica ha habido, ¿no? Qué ironía, tanto esperar un gobierno de izquierda para llegar y manifestar sus ganas, su poder, su gobierno, y no, en primero empezar mal con Petro, que no la apoyó como ella esperaba. Segundo, que el hermano se lo llevan extraditado. Y tercero, pues, que ahora está así, está enferma y que no sabe qué hacer. Bueno, Dios tiene la última palabra ahí. Vamos a ver qué pasa. Me despido, un abrazo rompecostillas, déjame tu opinión acá de comentarios. No olvides visitar el enlace si te interesan los cursos para ganar dinero de forma autodidacta desde tu casa. Bendiciones.